Cada 8 de marzo la marcha de mujeres toma diferentes escenarios y colores. Pero si hay un tono omnipresente, es el violeta. Sí, se trata del color internacional del movimiento por la igualdad de derechos que usaban las sufragistas estadounidenses. Hay otras teorías, y una de estas hipótesis es que el violeta sería resultado de la mezcla de los dos colores, azul y rosa, que simbolizan la igualdad de género. La explicación más extendida asocia el color a un suceso trágico. El 25 de marzo de 1911, más de 140 trabajadoras de la fábrica textil de Nueva York perecieron en un incendio. La leyenda cuenta que el humo que salía de la fábrica después del incendio era de color violeta.